haciendo una oración para que Dios nos ayude, para que Dios nos bendiga y que nos fortalezca a todos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos nuevamente este privilegio, Señor, para meditar en tu palabra. Tú nos has dado un fluir muy hermoso de enseñanza, de activación, de demostraciones de actos proféticos, de declaraciones de fe, de cánticos nuevos, de adoración, de alabanza. Y todo, Señor, es para tu gloria y tu honra. Y todo lo hacemos, Señor, en obediencia a ti, porque tú eres el que pone el querer y el hacer de tu buena voluntad en cada uno, y eres tú el que nos va marcando los pasos para desarrollar tu plan divino. Ayúdanos, Señor, en este momento, para que nuestra mente, Señor, se prepare y sea nuevamente abierta para recibir las semillas de tu palabra y que puedan producir al 100 por 1 en los corazones de cada uno de tus siervos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle palmas al Señor. Bueno, hay muchas cosas que todavía no hemos platicado de esta temática que ha sido pues muy específica, primeramente para mí, para compartírsela a ustedes, de cómo nuestra óptica ministerial puede cambiar a la luz de la palabra y viendo otros niveles de revelación, de entendimiento, que sin lugar a duda pues nos coloca a sí mismo en otro nivel ministerial. Porque cuando la palabra se nos abre en un ángulo que, pues, con respeto, ¿verdad?, quiero decirlo y sin ego alguno, cuando la palabra se nos abre en un ángulo que no manejábamos o que no conocíamos, nos estamos adelantando más de otros que vienen atrás, que son engendrados por el ministerio nuestro, de cada uno de ustedes. De tal manera que eso nos coloca en que siempre va a permitirse o a darse un reconocimiento de ellos hacia nuestra persona. Porque cuando nosotros levantamos líderes o confiamos en algunos líderes, debe de mantenerse en la mente de cada pastor y pastora la meta de ir siempre adelante y no ser alcanzado, porque ya lo dije, creo, la primera noche, de que al darse eso, entonces se entra la competencia. Porque se llega a creer que ya se sabe lo que el pastor conoce y que ya no hay nada más que podamos aprender de él. Y entonces surgen las divisiones. De tal manera, gracias, mi hermano. De tal manera que lo que estamos hablando ahorita, por lo menos quiero decírselo delante del Espíritu Santo con toda sinceridad, nunca antes lo había abierto en mi vida así como lo estoy platicando aquí en casa, aquí con ustedes. Es más, la congregación que pastoreo solo me ha escuchado, creo, la introducción y creo que solamente acerca de la constelación Virgo, nada más. Y tuve 3 días predicándoles y no alcancé a desarrollar, como le doy gracias a Dios que aquí lo estoy haciendo. Confiando de esa manera en que estoy sembrando y dando por gracia lo que por gracia recibo, para que ustedes, pues el Espíritu Santo les ayude como me ayuda a mí y me seguirá ayudando, me permita a mí también ir comprendiendo las razones por qué es necesario entender esto. Hoy hice hice algo pues de que no venía en el orden, sino lo hice en respeto al mensaje que hermano Joelito había predicado, para seguir en el mismo fluir respecto a lo que hablamos, ¿verdad?, del león.
Pero me quedé en una de las partes importantes, sin decir, que quiero platicarle hoy, para que veamos realmente cómo es que Dios respalda a los que Él llama. A pesar de que hay conflictos y hay batallas y hay adversidades. Entonces hoy quiero platicar de lo que he titulado la criptografía de las batallas finales. La criptografía de las batallas finales. Ya usted ya tiene la idea cómo el Señor escribió esas batallas finales en las constelaciones. Y ya le expliqué muchas cosas acerca de la diferencia de lo que es astrología y astronomía bíblica y de la pseudociencia que es la astrología, etc. Entonces hoy quiero poner este pasaje bíblico para comenzar a hablar de esto. Dice Primera de Pedro en el capítulo 5, verso 8 al 9, dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como el león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, gracias. Estamos viendo a un ministro que nos está escribiendo con una tremenda madurez y está explicando la naturaleza de uno que es como león rugiente, porque nosotros ya sabemos quién es el león de verdad, que es nuestro Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. Y como ya expliqué que él no es creativo y que todo lo copia, entonces viene Pedro con madurez, escribe diciendo como león rugiente. Ahora, note usted que para que Pedro escriba de esta manera, con esa sabiduría, con esa madurez, con esa estrategia para definir las palabras que están plasmadas acá, tuvo que haber pasado momentos difíciles. Entre las muchas cosas que Pedro tuvo que experimentar para llegar a esta madurez, una de ellas la conocemos en la historia cuando le dice el Señor Jesucristo: mira, Simón, Simón, te han pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y cuando tú vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, ahí hay cosas que yo siempre trato de recordarle a la gente que me ha escuchado o los que me escuchan por primera vez, lo que ahí está identificado. En primer lugar, el Señor Jesús no lo está llamando Pedro para decirle que Satanás lo ha pedido, sino que le está diciendo: Simón, Simón. Ahora, Jesús le había cambiado su nombre y lo hizo al principio de su ministerio terrenal. Cuando conoció a Simón, Simón, o a Simón, inmediatamente le cambió nombre para que cambiara su naturaleza y su oficio. Que él entendiera que el cambiarle nombre significaba que él tenía que dedicarse a otras cosas. Ya conoce usted un poco de esto, ¿por qué le puso Pedro? Entonces, a partir de ahí, el Señor comienza a llamarlo por el nombre que él le había puesto. Pero ya acercándose al momento de la cruz, faltando pocos días, faltando, mejor dicho, horas, para que fuera entregado, viene el Señor y le dice: Simón, Simón, te han pedido para zarandearte. Entonces, lo que me llama la atención es que no le dijo Pedro. ¿Por qué no le dijo Pedro? Porque el Señor lo estaba llevando a que él mismo tuviera un autodiagnóstico de su propia vida.
al decirle un nombre que tenía que ver con su vida pasada. Yo creo, y usted también, que cuando el Señor nos perdona a todos nosotros, la Biblia dice que nuestros pecados son echados al fondo de la mar y Él nunca se acuerda de ellos. Eso significa que el Señor nunca nos va a estar recordando el pasado. Ese es nuestro Dios. En cambio, Satanás sí. Y entonces, luego le dice: vuestro adversario, el diablo, te ha pedido para zarandearte. Ok, la palabra adversario es una palabra griega que se pronuncia más o menos antidicos, antidicos. Y esa palabra antidicos es una palabra jurídica que identifica lo siguiente: en el contexto de la palabra identifica de que a él lo han llevado a un tribunal y que hay un fiscal que tiene argumentos para presentárselos en una corte a un juez y pedir por los argumentos que tiene que se le encuentre culpable para que sea sentenciado. Pero en el plano espiritual, lo que significa antidicos es lo mismo que acabo de decir, pero lo que está pidiendo Satanás es que lo autoricen el intervenir jurídicamente a Pedro, porque todavía tiene parte de Simón Simón. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, como quien dice, te están pidiendo porque todavía no has entregado cosas que son de la naturaleza de Simón Simón. Y entonces te van a zarandear. La palabra zaranda, en una raíz etimológica que va más allá del hecho de describir un aparato, una caja, con una zaranda donde se pueda trillar el trigo y separar cáscaras o lo que no es trigo, ¿me voy a entender? Significa, más allá de eso, significa inconstancia. Te van a zarandear por inconstante. Y hiera el apóstol Pedro. Entonces el Señor le está diciendo: mira, quiero que entiendas que no te estoy diciendo Pedro, que te estoy diciendo Simón, Simón, que es tu naturaleza pasada. Y Él te está pidiendo porque todavía tienes alguna parte que no has querido entregar. Hermanos, todos tenemos alguna parte que todavía la tenemos que entregar, aún como ministros. ¿Para qué? Para quitarle derechos al enemigo y que no se presente ante la corte de las esferas celestiales presentando argumento. Dios, que es juez justo, que cubre pero no encubre, si el argumento tiene peso, entonces es posible de que se le autorice al enemigo una intervención en contra de nosotros. Ahora, para darle una idea, imagínense, este era un apóstol. Le doy otro ejemplo, solo para que usted vea que el otro ejemplo es el personaje llamado Job, que tres veces en la Biblia se habla de él, de sus virtudes: íntegro, apartado del mal, y habla cuatro cosas. ¿Sí? La primera vez que se habla de esas virtudes de Job, pues Job mismo las habla de él. Pero las otras dos veces que se mencionan en la Biblia de esas mismas cuatro virtudes, es Dios testificando de él. Y entonces me pregunto yo, y lo invito a que nos preguntemos, si de aquel hombre que se hablaba que estaba íntegro, le vino un ataque. Imagínense nosotros. La diferencia lo hace que nosotros como ministros tenemos que estar constantemente autoexaminando nuestra vida para poder estar renunciando a todas las intenciones de pecado. Ni siquiera el pecado, sino las intenciones de pecar.
Entonces, eso le quita derecho al enemigo. Entonces, de tal manera que las batallas finales que se van a dar, el patrón de Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre será este: atacaré al pastor para que las ovejas sean dispersas. Como somos llamados al ministerio, porque pues por misericordia hago la tarea apostólica, pero yo en mi casa yo soy pastor. En la iglesia donde el Señor me ha puesto, yo soy pastor. Y a mí me gusta pastorear, hermano. Yo me deleito en la función pastoral. Me gusta estar pastoreando en mi casa. Soy muy hogareño, me gusta estar en casa. A mí me gusta estar metido en mi casa. A mí no me sacan de mi casa a no ser por una emergencia. En la iglesia me gusta pastorear. Entonces, no cabe duda de que el ataque, el enemigo lo manifiesta atacando al pastor para que las ovejas sean dispersas. Entonces, no estoy atemorizando con esto, solo lo estoy llevando a una realidad. Sin embargo, le quiero explicar, dentro de ese mismo círculo de las constelaciones, qué es lo que Dios dice de nosotros para que continuemos nuestro ministerio hasta el final y que seamos galardonados un día por la tarea que estamos haciendo. Porque muchos o algunos de ustedes que están a tiempo completo quizás dejaron alguna profesión, algún oficio que les daba más de lo que se comenzó a recibir cuando comenzó el pastorado. Déjeme darle un poco de testimonio. Cuando el Señor me llamó, pues para que comenzara a ser pastor, yo estaba feliz en la iglesia donde crecí, donde fui formado. Yo no tenía intenciones de irme, aunque ya tenían años profetizándome que el Señor me llamaba al ministerio. Pero claro, tenía responsabilidades como papá, como esposo. Y entonces Dios me había bendecido en el área secular. Tenía un buen trabajo y además tenía mi propio negocio. Y ya le conté a usted un poquito, ¿verdad? Que yo me tecnifiqué en la emergencia y en la necesidad. Por el cambio de país que hice para irme a Estados Unidos, me tuve que tecnificar para poder pues trabajar en algo y que fuera más corta la carrera para poder producir, porque pues me casé muy joven. Yo conocí a mi esposa a los 14 años y como no estaba en el mundo, pues nuestro noviazgo fue muy corto. A los 15 años quedó ella embarazada de mi primer hijo, Mario. Imagínese, de 15 años una niña. Y yo igual. Por eso les decía a los hermanos que yo siempre recuerdo ese corito que me recuerda a la edad cuando nos casamos. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Pero hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Ya son 45 años, gracias al Señor, casados. Y soy feliz. Aunque usted no lo crea, por replay. Entonces, pero cuando me mandan al ministerio, pues siento en mi corazón de que es el tiempo, a través de un evento que se suscita. Y como pensé mucho en lo material, y cómo voy a hacer para mantener a mi familia, cómo voy a hacer para pagar esto, cómo voy a hacer para darle la vida que está acostumbrada a ella a tener, gracias a Dios por lo productivo y que podía pues tener recursos. Entonces me negué muchas veces, incluso cedí mi paso. Cuando me llamó el pastor por primera vez y me dijo que yo me iba de pastor, yo le dije: hermano, pero yo estoy bien aquí. Y me dijo: no, a mí ya me dijo el Señor que tú te tienes que ir para un estado que yo no conocía. Le comenté en algunas ocasiones que me ofrecieron México y me iban a mandar a la Ciudad de México a pastorear. Estoy hablando de hace años, más de 25 años.
Y entonces como que en mi espíritu sentí, no, ahí no puedo ir porque ahí está un hombre que se llama Elías. Y entonces, ¿para qué me voy a meter a su territorio si ahí hay un hombre de Dios? Entonces, el asunto es que me negué, porque pensaba mucho en lo material. Y entonces, ¿sabe lo que sucede? Que mi única hija, la única hembra que tengo yo de mis hijos, todavía ella gateaba, se dice también acá. Entonces la niña estaba gateando y nosotros con mi esposa en la mesa platicando y no nos dimos cuenta, y ella agarró un centavito y se lo metió en la boca y se comenzó a asfixiar. Y cuando la vimos, la niña ya estaba morada y inconsciente. Mi esposa fue enfermera y no pudo aplicarle los primeros auxilios por aquel momento tan difícil. Yo agarré el teléfono y quise llamar al número de emergencia y el teléfono estaba bloqueado. Ni ella hacía nada, ni yo hacía nada. Y no me quedó en otra cosa de que el Espíritu vino a mi vida y me dijo: te estoy llamando al ministerio. Se lo voy a decir, vas o te quito la nena. Ay, Dios bendito, dije, si era mi princesa. Es mi princesa. Entonces, en el momento caí de rodillas y le pedí perdón a Dios, y la niña tiró ese centavo y se recuperó. Ahora que ella ya es una mujer madre, cuando le contamos la historia, me dice mi hija: ¿por qué hiciste eso, papá? ¿Por qué no le obedecías a Dios? Porque pensábamos al principio mucho en lo material. Porque ese es el verdadero llamamiento. Cuando humanamente nosotros usamos cierta lógica, y Dios tiene que tratarnos para hacernos entender que cuando Él te llama, vas a depender de Él. Y vas a depender de Él de todos los días, para que la gloria siempre sea para Él. Puedo decirle que han sido 25 años a tiempo completo hasta hoy, y puedo decir hasta aquí, Él sigue siendo mi roca de ayuda. Y así será también contigo, porque somos los ministros de tiempos finales, que tenemos que estar preparados para esas batallas. Imagínese entonces que después de eso, le digo a mi esposa: hoy sí no. Y solo me dice el pastor: ¿te animaste a ir? Yo le dije: sí, te vas el lunes. Y era un día viernes. Y me dice: predica esta última noche, porque el lunes ahí está un Ben, agarra lo que puedas y vete para Oregón. Entonces, con el brazo casi así, nos subimos al carro y nos fuimos. La primera semana, ya como pastor, aunque no había sido instalado todavía, porque tenía que dar frutos hasta que llegara el pastor que me estaba enviando y me ungiera ya como ministro primario. Estaba haciendo tarea pastoral, pero estaba como un supervisor. No me habían ungido todavía como pastor. De tal manera que, pues, empecé a hacer la obra. Después de tener un ingreso respetable para poder pagar un apartamento, muebles, carros, esto y lo otro, que mi esposa cuidara los hijos y que yo me dedicara solo a trabajar, la primera semana recogemos una ofrenda de $2, como decir $2 aquí en México. Después de decirle a mi mujer: pide lo que quieras, que aquí está tu papito que te va a pagar. Ahora ni valor de decirle pide lo que quieras, sino que de decirle no pidas lo que quieras, sino que ahora aguántate a lo que te dé. Entonces digo todo esto porque se ha pagado un precio, posiblemente. Usted ha pagado un precio. Ha dejado aquello que en el mundo representa algo lucrativo para obedecerle a Dios y poder recibir por la fe lo que Dios provee para su ministerio. Entonces, hemos venido siendo procesados, hemos venido creyendo en esto y en lo otro. Entonces, Dios nos ha preparado, hermano. Con los años ya caminados,
nos ha preparado para este tiempo y para enfrentar batallas que son de otro nivel, donde te ha preparado o te ha estado preparando el carácter de un hombre o de una mujer que no van a retroceder ante las adversidades porque han aprendido a creerle a Dios. Desde aquel día hasta este día nunca me ha desamparado el Señor. Nunca ha dejado de proveer a mi familia. Nunca se han quedado sin comer. Nunca se quedaron sin techo. Nunca se quedaron sin vestidos mis hijos. Nunca. Hasta aquí puedo decir que el Señor nos ha ayudado. Imagínese uno como padre que tiene que, y ministro que tiene que pasar por diferentes pruebas. Porque levante la mano que de los que están aquí nunca han sido traicionados por una oveja. Ah, déjeme decírselo así, levante la mano los que han sido traicionados por una oveja, por un líder. Yo le puedo levantar, no le levanto la otra porque me caigo. Pero hemos pasado por eso. De tal manera que todo eso que ha venido, el Señor nos ha ayudado porque nos ha formado un corazón para ahora poder discernir, poder entender, para poder clasificar incluso a quienes van a ser siervos, hermano, genuinos para trabajar en el ministerio. De tal manera de que cuando por causa de esas cosas llegue a quedarse reprimido algo que el enemigo pueda utilizar como materia prima para presentar un argumento en contra de nosotros, nuestra responsabilidad es autodiagnosticarnos para entregar aquello y que el enemigo no pueda presentarse con argumentos delante de Dios. Ahora, mire todo lo que le estoy explicando a manera de introducción. Entonces, cuando le dice que él es el antidicos, el que se te opone, el que pide en una corte, Jesús no le dice, yo voy a rogar por ti para que no suceda eso, sino que le dice, voy a orar por ti para que no te falte la fe. Para que cuando tú vuelvas, la palabra vuelva significa para que tú, cuando tú te conviertas, porque ese es el sentido original de la palabra, para que cuando tú te vuelvas, para que cuando tú te conviertas, entonces tú vas a poder fortalecer a tus hermanos. Digámoslo así, el giro tenía que ser de 360 grados la conversación, pero él solamente tenía 180. Entonces habían cosas de que tenía que madurarlas para entender niveles de guerra espiritual. Y por eso mismo vemos que a él es el que le dicen, y representación del ministerio, le dicen, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Ya, déjeme pensar en voz alta, ya di órdenes en los cielos donde están escritas las batallas finales, de que cuando tú pelees las batallas finales, el cielo te respalde. ¿Me doy a entender? El cielo te respalde. Lo que estoy tratando de decir, que la calidad entonces de Pedro, desde aquel instante hasta hoy, lo vemos completamente diferente, porque nos está dando un consejo de un hombre maduro que ha pasado por etapas y que puede hablar. No solamente, hermano, no habla en teoría, sino que está hablando en la experiencia, en la madurez, que en el desarrollo de aquello, y que puede ahora aconsejar para aquellos que vamos en ese mismo camino, podamos aprender de aquellos grandes hombres de Dios lo que entendieron en guerra espiritual. Y entonces ahora, véalo aquí lo que está diciendo, manténganse sobrios. Porque vuestro adversario, la misma palabra que le dijo Pedro Jesús en aquel entonces, se vuelve a pronunciar aquí. Vuestro antidicos, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tú resístele firme. La palabra resístele es una palabra militar que está utilizando aquí Pedro en esta epístola. Resístele como un militar.
firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y allí nos involucró también a nosotros. Entonces, como le expliqué la parte de Dios, de cómo Él habla en los cielos, entonces Satanás, que todo lo copia, también tiene las mismas caras. Y son estas. Que básicamente podría decirse que es la copia de los seres vivientes. Y como león rugiente, el rostro, ya lo dijimos, primera de Pedro, la base bíblica 5:8. Pero también como buey, y le añado yo el buey viejo que pone yugo, puedo usar Isaías 10:27, donde dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Quiere decir que en la faceta de buey, él lo que hace es tratar de ponernos un yugo. Luego dice también que como el inicuo en 2 Tesalonicenses 2:8, inicuo cuya venida es conforme a las actividades de Satanás con todo poder y señales y prodigio y mentiroso. Entonces el inicuo es el anticristo. El anticristo es uno que se opone a la unción, el que está en contra de la unción. Porque si la unción llega a nuestra vida, entonces se pudre todo yugo. Y luego lo vemos también en la figura del águila copiando. Es como la potestad del aire, que dice pues Efesios 2:2, donde describe: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuatro textos que revelan la copia que hace de los seres vivientes y de lo que le expliqué de Moisés avanzando en el desierto con estos mismos rostros representados en las tribus, copiando de igual manera lo que está en las constelaciones, para que así el enemigo pelee con algo que supuestamente nosotros desconocemos, pero que ahora no es así. Porque ahora usted ha tenido varios días de estarme escuchando acerca del Evangelio de las estrellas y de muchas cosas que nos suceden a favor cuando el sol de justicia visita nuestras diferentes etapas de la vida. Ahora, del antidicos le pongo esta palabra: el adversario es una posición legal dentro de los procesos del régimen de derechos. Esta es la palabra compuesta de dos. Antidicos es un término técnico legal utilizado en la antigüedad de un adversario en una sala del tribunal, es decir, alguien que busca daños oficiales, formales y vinculantes. Ahora, como la criptografía, quiero retomar ese título. La criptografía, dije ya, es un sistema para mandar un mensaje solo a personalidades de alto rango, y que si hay una infiltración o un bloqueo de ese mensaje, aquel no pueda leerlo porque está enviado en código. Esa es la palabra criptografía, y ya lo expliqué también. Entonces, son solamente para oficiales de alto rango. Usted y yo somos tipo de eso, porque somos ministros de orden primario. Ustedes que son pastores, que están bajo la cobertura del hermano Joel, él los ha ungido y los ha autorizado y los ha revestido para esa función ministerial: profetas, evangelistas, maestros. De tal manera entonces, de que usted debe de considerarse, sin el ánimo de manipular egos, pero que usted no es cualquier clase de ministro, sino que es de alto rango, de tal manera de que usted tiene que conocer mensajes secretos que son para este tiempo. Déjeme pensar en voz alta. La Biblia habla
Aunque ese, el ejemplo es de algo negativo, pero así es, para darme a entender. Cuando David quiere deshacerse de Urías Heteo, después de lo que ya conocemos que había hecho, él manda una carta para que esa carta llegara a un oficial de alto rango donde estaba descrito el plan que tenía David para sacar del camino a Urías Heteo, uno de los hombres más fieles que tenía David. Y entonces le dio esa carta a Urías Heteo. Mire, aquí entre nos, ¿usted cree que la leyó? Quizás por su fidelidad no la leyó. Pero pensemos de manera prejuiciada. Solo un ratito le doy permiso, unos segundos. Si a usted lo mandan, usted no le diera, a ver qué dice. Bueno, el punto era que la idea hacia donde lo llevo es que si iba en criptografía, digámoslo así, no podía entender el mensaje, porque son códigos. De tal manera que entonces, así Dios nos va a hacer conocer cosas por causa del tiempo final, y que usted conozca en el plano de la guerra espiritual, dentro de la semejanza de lo militar, 7 niveles de guerra que son necesarias para pelear las últimas batallas. En lo militar, una vez platicando yo con algunos oficiales, amigos míos, le pregunté, por ejemplo, a un capitán acerca de las 7 guerras estratégicas. Y entonces tuve un diálogo con un coronel y le pregunté de lo mismo. Y le dije, ¿por qué un capitán no conoce esto? Y entonces me dijo, porque hay tipos de guerra que solamente son para el alto rango. Entonces, solo para darme una idea, las estrategias de guerra en lo militar, que también tienen fundamento espiritual, son 7 niveles. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama la guerra por las armas. ¿Y qué es eso? ¿Qué contiene eso? Trata en la destrucción de armas, fuerzas y municiones. Una guerra para destruir el armamento. Luego está la guerra de estratagemas, que es, digamos, la estratagema es en realidad una maniobra táctica antes que estratégica, que consiste en movimientos y ardides hechos con astucia y destreza para engañar al enemigo y conseguir ventaja sobre él. Entonces estamos hablando de 2 niveles de guerra, de alto rango. Está la guerra de la desinformación. La guerra de la desinformación, también llamada manipulación informativa, es importante porque prepara el terreno para otro tipo de guerra. Entonces es lo que uno informa, el otro lo desinforma, dando una diferente información. Está la guerra de la posición y trinchera. Y la guerra de trincheras o guerra de posición es una forma de hacer la guerra en el cual los ejércitos combatientes mantienen líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo y denominadas trincheras. Imagínense, está la guerra asimétrica. La guerra asimétrica es un conflicto violento donde existe una gran desproporción entre las fuerzas militares y que por lo tanto obliga a los bandos a utilizar medios fuera de la tradición militar común. Para darme una idea, por ejemplo, una guerra asimétrica es la que practica la guerra de guerrillas. Una guerra de guerrillas, cuando ataca, no es permanecer en un lugar hasta desgastar, sino que la guerra de guerrillas es eso, asimétrica. Llega de sorpresa, ataca y se va. Eso es asimétrico, toma ventaja del entrenamiento militar que tienen, digamos, todos los ejércitos, que es de mantenerse resistiendo.
Entonces ellos no atacan para resistir, sino que atacan para provocar desgastes, porque solo sorprenden, atacan y se van. Eso es asimétrico. Luego viene la guerra psicológica, que es un plan de guerra psicológica y está destinado a aniquilar, controlar o asimilar el enemigo. Solo imagínense, la guerra psicológica tiene efecto cuando nuestras emociones no están sanadas, cuando nuestros sentimientos están dañados, cuando nosotros no entendemos la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Nosotros somos siervos de Dios, todavía en nosotros hay emociones y en nosotros hay sentimientos. El problema es que si nuestras emociones han sido dañadas, ahí el enemigo puede tomar ventaja y puede estar utilizando una guerra psicológica contra nosotros. Por ejemplo, es menester que nosotros sepamos que las emociones no duran ni siquiera un minuto. Sin embargo, lo que no dura un minuto, cuando no lo comprendemos, los efectos que tiene, sí pueden tener consecuencias para toda la vida. Oigan esto. Ahora, si miramos los sentimientos o resentimientos sí pueden durar toda la vida. Por ejemplo, un sentimiento con resentimiento es de que tú puedes llegar a odiar toda la vida o puedes amar toda la vida. Eso es sentimiento. Entonces, si a nosotros nos hicieron, y aquí vino la pregunta, ¿a quiénes no los han traicionado? Porque si a nosotros alguna vez nos traicionaron, nosotros tenemos que soltar aquello. Tenemos que ser sanados de eso. Ya no tenemos que estar recordando esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el enemigo puede tomar ventaja en este tiempo, en una emoción que esté dañada en nuestra vida. De tal manera que con este tema, pues vamos a ver de que realmente nosotros como siervos debemos de tener también la oportunidad para tener un autodiagnóstico, examinarnos y entregar todo aquello, hermano, en un evento como este, donde solamente pastores se supone que estamos acá reunidos, para que recibamos una ministración de parte de Dios directo a nuestra vida. Y que ahí no te vean llorar tus ovejitas, que ahí no te vean llorar tus ancianos, que ahí si tú quieres te puedes tirar boca abajo, zapatear, gritar, hermano, y todo, porque es una invitación especial la que se te hizo para que tú puedas tener también una autoministración y liberación y despojarte de cosas que estén ahí oprimiendo tu vida. Porque vamos a pasar a otro nivel y es necesario la sanidad interior para ti. Es necesario la sanidad interior para ti. Es necesario que se sanen las grietas. Es necesario que se sanen los agujeros. Es necesario que saquemos, hermano, los resentimientos. Es necesario que saquemos todo aquello que nos afectó el carácter. Para que podamos nosotros ser efectivos en nuestra labor y que el enemigo no tome ventaja de nosotros y nos sorprenda con un contragolpe. Ni siquiera contragolpe, sino con una represalia, que es diferente. La represalia es diferente, el contragolpe es diferente y el espíritu de venganza de Satanás es diferente. Un contragolpe puede ser inmediato después de algo que tú hiciste y que hiciste tambalear el reino de Satanás. Puede venir el contragolpe casi, hermano, en las próximas 24 horas y tenemos que renunciar. Una venganza tarda y hasta uno olvida, pero el enemigo no olvida que el Señor lo reprenda. Y una represalia, vuelvo a la carga, es por causa de algo que él sabe. Él tiene una grieta en el alma. Solo basta que le pegue una sacudida y entonces se convertirá esa grieta en un terremoto en él. Y eso es lo que Dios nos quiere librar a nosotros para que podamos nosotros continuar nuestra tarea hasta el tiempo final. Y poder de esa manera también auxiliar a las ovejas que nos han dado a pastorear y entender la problemática que esas ovejitas tienen. Entender las batallas que ellos tienen.
Porque de alguna o de otra manera nosotros hemos pasado también por esas batallas. Ahora, explicando en 39 minutos la introducción, entonces voy a la parte de por qué la importancia de la sanidad. Porque después de Virgo, después de Libra, los dejé ustedes, viene Escorpio o Escorpión, que es otra constelación. Y mire usted exactamente el sol visita, el sol de justicia, que traerá salud en sus alas, visita. No al que nació en ese mes, ¿aló?, sino a la etapa. Y la etapa de Escorpión, según el nombre en hebreo, es serpent, más o menos así con un hebreo con barrera, ofiucos, y significa la lucha por el dominio, el diablo en forma de serpiente, que el Señor lo reprenda. Ahora, si vamos a tener batallas, no le estoy presagiando nada negativo, estoy tratando de entender los cielos y el mensaje que está ahí. Y por esa razón tiene que llegar el sol de justicia. Porque el sol de justicia, cuando aparece en nuestras etapas de Escorpión, donde el enemigo quiere sabotear nuestras vidas para dominar, para quitarnos la influencia, para quitarnos el dominio, la autoridad o el poder que ejercemos de parte de Dios para debilitar todo eso, entonces viene el Señor en tus momentos. Yo quiero que usted lo grabe en su corazón, que en tus batallas tú no vas a estar solo, que en tu lucha tú no vas a estar solo, porque en cada lucha tienes que saber que el sol de justicia aparece para decirte que la batalla contra ti es contra Él, porque es Él el que te ha llamado. Por eso incluso al propio Israel Dios le prometió: yo seré enemigo de tus enemigos, dice el Señor. Entonces, cuando te ataque a ti el enemigo en eso que él cree que puede causarte daño, entonces Dios te promete de esta manera, Salmo 84:11, recíbelo en tu corazón: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Esta es la promesa del sol cuando llega en nuestras etapas, con la entidad que está representada en un escorpión. Él te dice, cuando el enemigo se te quiera enfrentar en la naturaleza de un escorpión, te dice el Señor: yo soy tu escudo, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Zacarías 8:7 dice así también: así dice el Señor de los ejércitos, he aquí salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Donde está el sol de justicia, te anuncia, ahí va a haber salvación, ahí va a haber protección, ahí va a haber respaldo, ahí el Señor estará contigo. Oiga esto, hermano, y vive Jehová delante de quien estoy, que eso lo he vivido. Y he sido objeto de ataques, de brujería, de hechicería, que han llegado a ponerme frente a mi propia casa, hermano, bloqueándome el camino de acceso, donde yo entro con mi vehículo y el Espíritu Santo, antes de yo llegar al punto de mi casa, el Espíritu Santo me ha revelado y me ha dicho: no toques nada de eso, solo te voy a mostrar quiénes están peleando contra ti. Y he podido ver bolsas con animales sacrificados, con bolsas con excremento, con bolsas con botellas llenas de líquidos y una serie de situaciones. Y el mismo Espíritu Santo me ha revelado
¿Qué es lo que tengo que hacer para poder ver la parte sobrenatural de Dios en medio de esa batalla en la que se supone que alguien quería sacarme, hermano, del camino del ministerio que estaba realizando? Y recuerdo en esa ocasión que veníamos de la iglesia de estar ministrando en un día de Santa Cena. Y lo que nos había quedado era la mitad de una botella que utilizamos en esa ministración. Y el Espíritu Santo me recuerda y me dice: saca la botella que te ha quedado con el vino con el que ministraste la Santa Cena. Porque nosotros, quiero decirlo como un rema, no es doctrina, es como un rema. No le estoy diciendo que lo haga, pero eso es la estrategia que el Señor me ha dado en estos años. Es que todos los días, en las mañanas, antes de desayunar, junto con mi esposa, nosotros nos ministramos los elementos del pan y el vino. Todas las mañanas. Y luego hacer una oración para neutralizar todo proyecto, modus operandi de Satanás en contra de nosotros. Yo he creído en ese rema, me dio ese rema. Ese rema me lo dio a mí el Señor. Y tenemos, hermano amado, aproximadamente cuando llegó ese rema, de mis 25 años a tiempo completo, tengo aproximadamente 18 años participando de eso. Y eso, cuando me recuerdo, entonces tomo aquello y el Espíritu Santo solo me dice que lo derrame y que haga una oración de guerra diciendo que estoy marcando mi territorio como un león e impidiéndole a esa potestad que venía invocada sobre ese rito que no tenía autorización para causarme el daño, sino que al contrario se tenía que someter a la autoridad que ahora yo represento en el reino de Dios, como a usted también. De tal manera que lo que hice fue agarrar aquello y empezar a rociar: vive Jehová delante de quien estoy que no miento, que delante de mis propios ojos aquello comenzó a prender fuego sin que nadie, no saqué yo ni un encendedor, no saqué ni fósforo para tirárselo, sino que sobrenaturalmente, hermano, se prendió en fuego y se cumplió este verso que dice: porque sol y escudo es el Señor Dios. Y esto me lo ha recordado este verso: vive Jehová, con temor, con vergüenza lo digo. Tenía 18 años de no leerlo hasta que lo he vuelto a retomar. Me acordé de aquella experiencia para que yo se lo pueda profetizar a todo hombre y mujer de Dios que están aquí. Que no olvides que el Señor en la forma de sol es tu escudo y que nada bueno niega a los que andan en integridad, dice el Señor. Y no es cualquier ataque este. Porque cuando nosotros comenzamos a describir esa representación en los cielos, en primer lugar, pues ya le expliqué, pero ahora defino, el escorpión habla de los conflictos del Hijo, de las batallas. Y una base, Apocalipsis 9:3, aunque sucede a la mitad de los 7 años tribulacionarios, sin embargo nos describe quiénes son. Dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Oh, ya están aquí los escorpiones de la tierra y están esperando el momento para atacar. Ahora, escorpión tiene sus definiciones según las etimologías que podemos considerar. Entre ellas, por ejemplo, escorpión en hebreo es la palabra akrab y significa y nos habla del ataque del enemigo o la opresión. Mire qué tremendo, una opresión nos habla de algo que primero es emocional y después se convierte en espíritu. El aguijón se llama en hebreo lesat y significa que su aguijón tiene el veneno para provocar perversión. El escorpión es un enemigo que inocula mortandad. Y eso significa que pervertir es cambiar la mentalidad de pureza de un hombre y mujer y hacerlo involucionar en su, de su forma pura
a ir entonces perdiendo la pureza para pervertirse. Y cuando pica el escorpión y pervierte, lo hace, oído con esto, cuando el hombre y mujer de Dios todavía no han logrado discernir sus propios placeres ilegítimos. Yo no sé si me estoy dando a entender, mis amados. Nosotros somos seres que Dios nos creó con sistemas de recompensa para el placer. Nosotros tenemos 5 químicos que forman parte, los más importantes, del sistema de placer. De estos 5, el mayor es la dopamina. Y la dopamina, pues, se activa o entra en función en todo aquello que te produce a ti algo que es agradable. Por ejemplo, tomarle la mano a tu esposa. No, si todavía la toma de la mano. Entonces, eso te produce. Pregúntele a ella cómo se siente. Y uno se siente bien. A levantar a un bebé. Qué rico huelen, ¿verdad? Los niños. Bueno, sin haber hecho lo que a veces cambia el olor, ¿verdad? Pero el olor de ellos, hermano, eso, ahí, ese placer, tu dopamina está fluyendo. El olor a la comida. Una loción agradable. Mi esposa usa una loción que solamente ella la usa. Y que se la compré yo. En uno de mis viajes, le dije, le tengo que comprar un regalo a mi esposa. Quiero sorprenderla con algo. Y me gustó. Le compré la loción que a mí me gustaba, no a ella. Porque ella ni siquiera la conocía. Y es un olor limpio, femenino, que me voy a abrir mi corazón, ¿se permite aquí ministrar? Que me abre mi corazón romántico para con ella, que me hace sentirme enamorado de ella, que todavía la veo chulísima como aquel día. Y entonces, nadie más lo usa, yo le tengo prohibido, no le digas a ninguna hermana. Porque el día que le digas, te quito la cobertura. No, eso tampoco, ¿eh? Renuncio en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es único. Es solo para ella. Es solo para ella. Entonces, las hermanas llegan, la abrazan. Ay, hermana, qué rico huele usted. ¿Me puede dar el nombre? Y yo le digo a ella, no le digas el nombre, dile que se llama Pachuli. Ay, déjala que se pongan pachuli las demás hermanas, ¿verdad? Vos con ese, porque ese es un placer legítimo. Ella es mi esposa. ¿Aló? De tal manera que si hay algo que me llegase a provocar la reacción química a mí, viniendo de otra persona, ese es un placer ilegítimo que yo todavía, estoy poniendo un ejemplo, no he sojuzgado y no lo he llevado a los pies de Cristo. Eso puede ser una ventaja del diablo, porque ahí podría estar revelado de que sufrí un ataque en la figura de un escorpión que me inoculó, alterándome la dopamina. Que posiblemente, perdónenme mis contemporáneos, comienza a bajarse después de los 30 años. Y yo veo aquí a algunos que son del año del jubileo para arriba. No tengas pena, hijo. Esta cosa me perdona, hermano. Primera vez que uso. Puro Michael Jackson. Renuncio en el nombre de Jesús. Bueno, entonces, examina tus placeres. Examina tus placeres. Mire por dónde me metí, hermano. Y usted tanto que me rogó que termine la eclíptica solar. Ahora,
¿Por qué es importante? Porque la primera vez que sentiste placer de algo, se te creó una memoria. Los placeres crean memoria. Y los placeres te abren apetito. Le voy a explicar algo. De manera natural, quien cambia los apetitos de manera natural a un bebé es la mamá. ¿Cuándo comienza? Desde el periodo prenatal. Cuando un bebé está en formación, el niño no pide gustos para comer, sino que come lo que la mamá come. Y entonces se alimenta a través del cordón umbilical. Entonces en ese instante al niño le están creando un apetito. Que aunque no tenga memoria gramatical, tiene memoria neuronal. Donde ahí se le va entonces a formar por primera vez una respuesta a placeres con apetitos porque su mamá se lo formó. Luego, cuando ya el bebé ha nacido, que lo han cortado el cordón umbilical, la mamá le sigue creando apetitos. De tal manera que va a empezar a grabar otra faceta de memoria de placeres. Y cuando lo hace, cuando lo comienza a amamantar. Entonces el niño cortó los placeres y la memoria que se le formaron, que le llegó a través del cordón umbilical, y ahora comienza, hermano, a desear. En primer lugar, los primeros días que sale un líquido amarillo, que qué horrible, hermano. Una vez, por curiosidad, cuando no le vaya a contar eso a mi esposa, yo vi que le estaba dando a uno de mí, le dije, quiero probarlo. ¿Por qué? ¿Por qué este niño? ¿Por qué llora tanto? Y solo le hice así. ¡Ay, Dios eterno! Gracias a Dios que se pueden romper las memorias de los placeres, dije yo. Ok. Después de eso, cuando ya el niño empieza a comer, digamos, comidita molida, verdura molida, se le crea otros apetitos. Y entonces empezó a grabar otra memoria de placeres. Eso termina también cuando ya empieza a comer sólido. Y entonces, ¿quién es el que está haciendo esos cambios? ¿Aló? La mujer. Entonces, con todo respeto, voy a decir lo siguiente. Los problemas de las caídas de pecado de algunos ministros puede ser de placeres que todavía no han identificado y no han logrado reconocer entre placeres legítimos y ilegítimos, y no han cortado con aquello para borrar la memoria que se ha creado. Entonces el enemigo toma ventaja, y de lo que está en opresión, lo que está oprimido, solo inocula el veneno para manipular la dopamina, especialmente en hombres y mujeres, cuando ya la dopamina ha descendido. ¿Me doy a entender? Entonces el enemigo en esta guerra espiritual sabe cómo manipular la dopamina. Por eso el Señor nos ha madurado, nos ha permitido que entremos a una etapa, a una edad de madurez a través de luchas, de batallas, de correcciones, de disciplina, para que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos y en momentos como esto poder entregar áreas para que el escorpión no tome ventaja. Porque Dios, quiero aclarar, no te va a defender de aquello de lo cual todavía tú te sientes atraído. Entonces, yo tengo que ver
cómo destruir. Usted tiene que ver cómo destruir placeres ilegítimos. Para que el escorpión no tome ventaja. Entonces, él dice en Lucas 10:19, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. En esta idea de autoexaminarnos primero. Ah, yo no sé si decir algo, pero pues es posible que hemos pasado por ahí, pero ahora en la madurez lo hemos entendido. Por ejemplo, a los jóvenes yo les explico lo siguiente, a los varoncitos y a las jovencitas. No te creas en el dicho que dice que te ha escogido para casarte contigo, pero que la boda va a ser tal fecha, pero dame una prueba primero de tu amor. Viene la otra y le da la prueba del amor, sin saber que le va a crear una memoria de apetitos ilegítimos. Y esa puede ser la base que años más tarde el enemigo identifique de que tiene una memoria que se la creó, y posiblemente la que hoy es su esposa, y que ahora están casados legítimamente, pero como se hizo antes de la institución legal del matrimonio, entonces la mujer siempre sigue creando memoria de apetitos ilegítimos, si también lo hace fuera del orden. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tanto el hombre reconocer y las siervas pedirle perdón a Dios. Ay, se pusieron ustedes muy serios conmigo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que seamos salvados en esa palabra que decía que nada bueno negará el Señor a los que andan en integridad. Es decir, la integridad la tenemos que recuperar. La integridad llega un momento para que la recuperemos, aunque hemos fallado, aunque hemos caído. Estoy pensando en voz alta. Llega el momento que nos podemos reintegrar. Llega el momento que podemos restaurar la integridad en nosotros. Llega el momento que Dios te vuelve a restaurar el honor, porque Dios es un Dios de restauración. Es un Dios que no se equivoca cuando escoge a un hombre y a una mujer. Por eso dice la Biblia que los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. Si hay un arrepentimiento, el hombre que confiesa, hombre y mujer que confiesa y se aparta, la ecuación es alcanza misericordia. Esa es la ecuación del que confiesa y se aparta. Sin embargo, si solamente uno se apartó y no confesó, el pecado todavía está vigente como un derecho legal que el enemigo puede utilizar como argumento para solicitar una intervención en contra de una persona. Entonces, este ataque de escorpión es basado en descubrir los placeres ilegítimos que hay en una persona. Llega un día cuando David tiene deseo de una agua, y sus siervos fieles se sacrifican para ir a sacar de esa fuente agua y se la traen al Señor, a David. Y David entiende algo en la experiencia que había tenido, y en vez de beberse el agua, la derrama, y dice que él no tomaría algo que no le cueste y que no pondría en sacrificio la vida de otros por un placer que él en ese momento lo consideró ilegítimo, en la base de solamente querer para él algo y poner
en peligro la vida de otros. Entonces déjeme explicar, siempre los placeres ilegítimos van a poner en peligro la vida de alguien que está en tu entorno o la propia. Los placeres legítimos siempre te van a recompensar y van a beneficiar a los que están en tu entorno. Todos los placeres tienen una recompensa, buena o mala, digámoslo, con la diferencia que uno se paga después o otra se recibe primero. Es decir, el placer ilegítimo te da la recompensa de primero, pero solo dura unos segundos o unos minutos o unas horas. El placer legítimo te recompensa al final. Y te recompensa porque te has negado. Y has dicho, yo no puedo hacer esto. Estos placeres, quítamelos, Señor. Son ilegítimos. Para que el escorpión, que el Señor lo reprenda, no pueda inocular su veneno. Esta es una noche de ministración. Me quedan 13 minutos y solo uno. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios para aquellos hombres y mujeres que examinan profundo su corazón y que reconocen este tipo de ataque? Satanás no es omnisciente. Él no descubre nuestras debilidades porque sea omnisciente, sino que Él las descubre por el sistema de la observación. Eso significa que Él puede observar nuestra trayectoria y puede tomarse años para descubrir el modus operandi de nosotros. De tal manera que Él ya sabe por dónde camina. Y entonces, media vez se descubre el modus operandi, Él ya no tiene nada que hacer, lo único que hace es poner una trampa porque ya sabe por dónde va aquella persona. Pero cuando uno se autoexamina como ministro, hermano, porque estos temas nosotros se los predicamos solo a las ovejas. Y lo hacemos con toda razón. Pero ahora se lo estamos predicando a ustedes. Porque todavía estamos en esta carne. Y porque todavía la dopamina sigue funcionando, aunque en algunos menos. Pero el enemigo la puede manipular poniendo algo que active un apetito ilegítimo en nosotros. Entonces, cuando uno examina esto, entonces viene el Señor y te dice, la siguiente etapa es Sagitario. Y Sagitario, lo ubicamos acá, significa ahora, como te examinaste, como entendiste por qué un escorpión puede atacar, por qué un escorpión puede usar su aguijón en contra de ti, entonces viene el Señor y te dice, ahora, la siguiente etapa para que ese sol de justicia llegue a tu vida es que Sagitario te habla del triunfo sobre la serpiente. Sagitario le dice al hombre de Dios y a la mujer de Dios, el triunfo sobre la serpiente, el triunfo sobre la serpiente. Y el pasaje que nos habla de esto, y miren lo que es Sagitario según la constelación. Salmo 45:3, vemos nosotros que dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas. Los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Esta es una promesa. Esta es una palabra, promesa profética. Donde el Señor dice, Y según los estudiosos, la figura que representa es una figura de dos naturalezas. En la figura es caballo y hombre, pero lo que está hablando es que Dios es hombre, que Jesús es hombre, pero también es Dios. ¿Aló?
que Sagitario te habla de las dos naturalezas del Señor Jesús, de que Él es hombre, pero también es Dios. Y como hombre, sabe por las tentaciones que pasamos, conoce las debilidades que el hombre tiene y la mujer tiene. Pero como Dios, después de habernos autoexaminado, entonces dice: mis saetas están listas para defenderte contra el ataque de la serpiente. Sagitario, por definición, significa el arquero. El arquero, el que toma la flecha, tensa el arco y pone, hermano, sus ojos sobre el objetivo de la serpiente y la ataca para castigarla. Aquel hombre que ha aprendido a autoexaminar su vida. Entonces el enemigo no te puede sorprender, no tiene derecho a atacarte solo porque le da la gana. Él tiene que tener un argumento para presentarlo. Entonces vienen las promesas de esa etapa, después de esa batalla de Sagitario, de Escorpio, contra Escorpio, la faceta de Escorpio. Y entonces no solamente el Salmo 45:3 dice eso, sino también el Salmo 64:7 dice: mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas y harán caer sobre sí sus mismas lenguas. Oiga lo que está diciendo: que aún aquellos que te critican, que te difaman, que levantan calumnias contra ti, dice que también las lenguas de ellos están apuntadas con la saeta del arquero. Bendito sea Dios, que es el Dios de la gloria, que hará que tu honor sea protegido, que tu integridad sea protegida, porque Él se encargará de traspasar toda lengua que se ha levantado contra ti, porque eso también está dicho por el profeta Isaías, que esa es la herencia de su siervo, que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Y tú, dice el Señor, puedes llevar delante de Él toda lengua mentirosa. Eso significa de que tú puedes llegar a la corte de las apelaciones y decir: mira todos aquellos, Señor, que se han levantado con sus lenguas para arruinarme. Entonces tu promesa dice esto, y el Señor entra en su faceta de arquero para traspasar a la serpiente y que sigas tú adelante hasta la meta final. Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor de la gloria. Oiga esto, mire qué revestimiento ministerial nos está dando el Señor a través de esta palabra. El siguiente entonces es Capricornio. Voy rapidito. Capricornio lo ubicamos también después de Sagitario, y significa Capricornio el triunfo sobre nuestros males por causa de las batallas que tenemos. Mire cómo, qué protección, qué promesas las que Dios comienza a hacer. Ahora, dice la Biblia en Apocalipsis 19:11, porque le voy a enseñar la idea de que es Capricornio. Apocalipsis 19:11 dice: y vi en el cielo abierto, dice otra vez la Biblia, Juan otra vez examinando lo que había en el cielo, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Aquí solamente estoy leyendo y describiendo en esta lectura la naturaleza de una de las apariciones que representa a Cristo, no necesariamente el tiempo, sino por causa de lo que nosotros estamos desarrollando ahora. Después de Escorpio, ya vimos entonces el siguiente, y ahora estamos en Sagitario y lo ubicamos. Entonces, el triunfo sobre los males, dije, ¿verdad? Se lo vuelvo a poner, me volvió a caer acá. Déjeme ver aquí. Y es esto: ¿por qué puede haber un triunfo sobre nuestros males? Porque Capricornio
tiene la cabeza de carnero. Esa es la idea. Y nos dice que él es la cabeza de la iglesia. O también vemos que tiene cola de pez. Y es el retrato de la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo que está diciendo, que él fue sacrificado para que la iglesia que está representado en el cuerpo de pez tenga todas las bendiciones y tenga todos los beneficios de su sacrificio. Dice Isaías 53:5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y estas heridas pueden ser físicas, del alma o del espíritu. Porque entonces hay sanidad integral para nosotros. Y esa es la promesa que tenemos. Repito, quiero describir Capricornio, nos da la idea de la cabeza del carnero, que habla de la cabeza de la iglesia, y la cola de pez, que es el retrato de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí empezamos a recibir los beneficios, los beneficios. Gracias a Dios el Señor me ha ayudado, como a muchos de ustedes, y no he tenido necesidad, hermano, de estar batallando con enfermedades y estar yendo a cada rato a hospitales y hospitales y hospitales, porque he creído en esta palabra de que Él puede sanarme. Yo creo en los milagros, yo creo en la sanidad divina, y creo que el Señor, como a usted, nos ha reservado para un tiempo muy especial para hacer la obra. De manera que esta constelación representa también la renovación de fuerzas, representa la restauración del vigor, y aunque usted no lo crea, representa también el experimentar un tipo de rejuvenecimiento. Y lo que estoy diciendo tiene patrón bíblico. Tiene patrón bíblico. En una figura de hombre y mujer que Dios los inició como patriarcas para que ellos pudieran desarrollar una simiente aquí en la tierra. Imagínese usted de que está escrito. Cuando Dios rejuvenece, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que Dios me puede rejuvenecer. Y a mi esposa, Dios la ha rejuvenecido. Y yo ya tengo hijos, hermano. No le digo la edad de Marito porque se va a enojar. Pero si mi hija, la segunda, tiene 32 años, entonces, más o menos usted mire la edad que tiene mi hijo, pero no parece. Porque cuando Dios rejuvenece en esta base de la promesa que Él hace, porque no hay otra cosa más grande que estar en paz. En la paz eres sanado. En la paz te rejuveneces. Hermano, hablemos de la contraparte. En contiendas, en ira, por muy linda que sea una mujer, qué horrible se mira. Y por muy simpático que sea un hombre enojado, ¡ja!, qué horrible se mira. Porque cambia todo nuestro aspecto físico según lo que estamos experimentando. Pero Él dice que el precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Entonces, si queremos ser rejuvenecidos, tenemos que recuperar la paz. Primeramente, ponernos en paz nosotros como cabezas de familia, como matrimonio
de Dios ministerial. Ya se me acabó el tiempo. Porque eso rejuvenece. Imagínense que la Biblia habla de una mujer que da a luz sus hijos, su hijo, cuando ya no está en la edad. ¿Quién puede explicar de manera científica que es posible que una mujer de 90 años pueda quedar embarazada cuando ya no tiene óvulos para fecundar? Porque los óvulos de la mujer vienen contados y se le acaban. Y cuando se le acaban, pero resulta que cuando Dios entra al escenario, porque Abraham y Sara en ese momento vivían en paz. Y entonces la paz provocó que ella se rejuveneciera para poder tener hijos. Este es glorioso. ¿Por qué cree que le dijo Abraham a Sara cuando iba a llegar a Egipto? Di que eres mi hermana, porque eres demasiado hermosa y me podrán matar por causa de tu hermosura. Una mujer de 90 años, cuando ya no eran longevos como los antediluvianos, quiere decir de que aquella mujer le había cambiado el cuerpo. Porque ¿cómo es posible que el faraón, que está rodeado, que tiene un harén de mujeres, doncellas, esposas, mujeres jóvenes, viera pasar a una Sara de 90 años y dijera: qué viejita, más mamacita la quiero para mí? ¿Usted cree que dijo eso? Algo le pasó. La rejuveneció. Le cambió el cuerpo. Volvió a la talla que tenía. Incluso recreó óvulos y se puso como una mujer para dar luz. De tal manera que era tan hermosa, dice la Biblia, que él tenía temor que lo mataran por su belleza. Ya no era una viejita, era la mamacita de Abraham. Recibe la paz en el nombre de Jesús. Retroalimenta, varón de Dios, ministro de Dios, a la mujer idónea que te ha dado Dios. Retroaliméntala, rejuvenécela con palabras, hermoséala, vuélvete a lo romántico con ella. Porque la mujer se alimenta de palabras buenas, saludables, que la hermosean. No señales los defectos, nunca se los mire. Vuélvete a enamorar y va a rejuvenecer. Porque la naturaleza de la mujer es que todo lo que recibe lo procesa. Por pequeño que sea aquello, como una semilla lo toma, lo procesa y lo devuelve magnificado. Y eso significa que de ella tendrás siempre la admiración. Por eso Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y mujeres, respetad a vuestros maridos. Porque la mujer siempre va a funcionar bien cuando la aman, y el hombre siempre va a funcionar bien cuando lo respetan. Cuando un hombre no es respetado, no va a funcionar. Cuando una mujer no es amada, no va a respetar, es recíproco. Y para respetar se requiere admirar primero. Nadie respeta si no admira. Y la admiración nunca la debes de perder de la mujer que está a tu lado haciendo la obra ministerial. Camina con ella, da ejemplo con ella, honrala públicamente para que todos los demás la reconozcan.
y puedan ver en ella, si ella no siente predicar, que la reconozcan como una madre. Pero si ella predica, que la reconozcan como pastora. Y si tiene o es ambidiestra, pastora y madre. Y ese es el mayor galardón para el hombre de Dios. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro proféticamente una semilla específica en tu corazón como ministro, para que esa semilla produzca frutos agradables al 100 por 1, que te coloquen en un nivel ministerial diferente, que pases a otro nivel de tu vida ministerial, que Dios cambie en tu forma de hablar y que de tu boca salgan dichos, salga palabra, salga enseñanza, no solo para liberar, sino para madurar al pueblo, para sanar al pueblo. Pero aquello que vas a hacer en el pueblo, también los de tu casa lo hayan experimentado. Comencemos a trabajar en el círculo íntimo, trabajando en unidad y haciendo ese equipo para poder bendecir a los que Dios nos ha dado a pastorear. Cuando hay una unidad en el matrimonio ministerial y asimismo con la familia, eres casi indestructible. Eres casi indestructible cuando hay unidad. Satanás no puede trabajar contra la unidad. Lo que hace es provocar división, porque hay un principio: que toda casa dividida no permanece por sí misma. Él, ni siquiera Satanás, permite la división en su propio reino, pero sí opera en división porque sabe lo que puede hacer. Yo los bendigo con la paz del Señor Jesucristo, y como ministro del Evangelio anhelo con todo mi corazón que tú puedas recuperar en este año, que puedas redimir el tiempo y que puedas tener victorias. Que tu vida sea bendecida, que tu vida sea prosperada, que tu vida sea habilitada y capacitada a otro nivel. Que tú puedas autodiagnosticarte, no para sentirte acusado ni culpable, sino para quitarle derechos al enemigo, para cambiar los placeres ilegítimos y poder tener los placeres legítimos, que de esos el Señor te va a agradar y te va a bendecir. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo a estos siervos también que están aquí, Señor. Bendigo al apóstol Elías, a su esposita también, que son hijos espirituales. Bendigo a Joelito, bendigo a su esposa también, bendigo a su familia. Bendigo al apóstol René, bendigo a su esposa que le acompaña, a sus hijos. Bendigo al pastor Josué, a su esposa, a sus hijos. Te bendigo, Evaristo, también con tu esposa, en el nombre de Jesús. Bendigo cada uno de ustedes por nombre, no conozco sus nombres, pero ustedes representan ese ministerio del tiempo final que le está haciendo Dios un reset. Y en ese reset, Dios va a poner las cosas más despacio a nosotros. Va a ralentizar nuestra vida para que podamos dedicar más tiempo en alimentar nuestra unión matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos. Muchas veces, por ocuparnos tanto del ministerio, ni siquiera logramos aprovechar las etapas de crecimiento de nuestros hijos, porque quisimos ser fiel y creíamos que le fallábamos a Dios si le prestábamos mayor atención a la familia en vez de la iglesia. Pero ¿cómo vamos a hacer la obra bien cuando la Biblia dice
que primero tenemos que gobernar bien nuestra casa. Y a eso le podríamos aplicar: pastorear bien a nuestra familia, amarlos a ellos como se merecen, dedicarles tiempo, relantizar todo. Porque la promesa de Dios es que Él va a restituir los años perdidos. Y no es que te va a restituir las cosas materiales, sino las etapas que pasaste desapercibidas. Y tu niñito, que con amor lo procreaste, se te creció. Y muchos de los pastores que tienen hijos grandes ni siquiera conocen el resentimiento que tienen sus hijos, porque sus hijos piensan todavía que por dedicarle más tiempo a la gente, nunca le dedicaron tiempo a ellos. Y nunca ellos tuvieron la oportunidad para abrir su corazón y explicarle las batallas al pastor que peleaba batallas por otros, o a la pastora que peleaba batallas por otra. Pero este es el tiempo, porque la administración de Elías también está, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Termino con esto, solo un minutito más. Mi hijo vive en otro estado, mi junior. Se casó y se fue para otro estado. Y estaba pendiente de él que veníamos para acá. No estaba consciente si nos íbamos a reunir hasta que llegamos a la Ciudad de México. Y entonces, cuando me subí al avión en Salt Lake para venir a la Ciudad de México, empezó a nevar. Y en el asiento donde estaba, tomé una foto y se la mandé a él. Y le dijo: hijo, está nevando aquí. ¿Y tú dónde estás, papito? ¿Por dónde vienes? Y se la mandé. Y entonces me quedé pensando: ¿dónde vendrá Marito? Y entonces a ratito me entra una foto y me dice: papi, mire. ¿Y de quién era la foto? Era mía, en el avión. Y él estaba sentado a la par y yo no lo había visto, ni él me había visto a mí. Y cuando yo le mandé la foto a él, él vio la foto y dijo: pero si se parece al avión en el que voy. Y me vio, me tiró como todos enmascarados, ¿verdad? Y cuando lo vi, hermano, qué alegría. Me paré, papito, y le di un abrazo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Me lo besuqué y él me besuqueó. Qué lindo, papito, que vamos juntos. Y tuvimos la oportunidad de venir platicando, relantizar. Me dio el tiempo de muchas horas. Después de muchos días o meses que no lo había visto, para poder dedicarme a él. Dios quiere que tú tengas esos. ¿Cuántos son abuelos acá? Esa es otra oportunidad. El que no es abuelo, ja, no sabe lo que se te ha perdido. Qué rico es ser abuelo, hermano. Los bendigo con una unción especial de parte del Padre Eterno, para que ustedes hagan la obra sin amargura, sin temor, sin resentimiento, sin acusaciones del pasado. Aquí hacemos un reset por cualquier situación negativa que se haya presentado en ustedes, y le damos vuelta a la hoja. Y comenzamos a escribir una nueva historia en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Cuán son bendecidos. Y la fiesta todavía continúa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Le puede dar otro aplauso fuerte al Rey de Reyes? Gloria a Dios. Fíjese que qué bendición, ¿verdad? Yo aprendí del apóstol Mario hace unos años atrás algo que acaba de mencionar, de hermosear
a la esposa. Yo lo aprendí y lo aplico. Lo sigo aplicando hasta el día de hoy. Amén. Y pues bueno, ya no estoy para, no está para saberlo ni yo para contarlo, pero hoy cumplimos años de casados, ¿va? Gloria a Dios. Pero lo que yo recordé ahorita es que él un día en una prédica dice: yo todos los días hermoseo a mi esposa. Y decía: ¿cómo? Siempre le digo: qué hermosa estás. Y así es lo que yo practico también. Bueno, denle un aplauso al Señor, hermano. Ya me ministré. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a, le voy a dar algunas indicaciones. Número uno, vamos a salir de este salón, pero me piden que por favor, usted que ocupó su silla, aunque no la ocupó, ¿verdad?, y ve una silla vacía, que la, usted la levante y empancladitas las vamos a poner en la orilla. Amén. Lo sugiere, ya después las van a llevar a donde las tienen que llevar. Pero también le pido que si usted ve por ahí una basura,